Buenos días, familia hermosa, preciosa. ¿Cómo están hoy en día? ¿Cómo amanecieron hoy? Empezar el día de hoy, que es miércoles. Feliz miércoles para todos. Y pues, como pueden ver, yo lista, calistra, y así voy. Vamos a salir. Vamos un mandado a Dallas. A Dallas, bien temprano. Y pues vamos a pasar a dejar a Juanito. Ya está listo Juanito. Y estrenando, Bel Rosita. Ayer fuimos a la tienda y se agarró ese suétercito. ¿Sí te quedó bien bonito? Y bien así como lo querías. Miren, ahí está su suéter azul. Ajá, le quedó al 100. Fuimos a la tienda y allá están las compritas que agarramos ayer. Bueno, es casi de Juanito porque él anduvo ahí agarrando cositas. Era este pants para el frío, está bien padre. Y aquí están las compritas que agarramos ayer. Ah, era Juanito que estaban las calcetas. Te habías puesto de las nuevas. Y aquí tengo estas cositas. Esto es mío. Esto es de Juanito. Acá está otra playera de Juanito. Que también esta le gustó. Esta está súper fresca, esta playera. Súper fresca. Y ayer fuimos a la tienda ya en la tarde. Ah, esto es mío. Están dos blusitas de estos, miren. Me agarré esta cachucha, que por cierto. Y dos blusitas aquí. Y sí. Y se agarró un perfume. A ver, enseña el perfume que te agarras que te gustó bastante. Es un perfume así como esos de, ¿cómo se llaman? Versace. Creo que así se llama. Y pues así yo, miren. Así voy. Ah, miren, aquí está. El perfume ese que se agarró y huele. ¿Le gustó bastante, da? Huele bien rico. Uh-huh. Y sí, familia hermosa, pues bueno, pues ya nos vamos a ir porque nos queda un largo camino. Y vamos a ir hasta allá bien temprano porque vamos a un mandadito. Y ya de ahí, donde vamos a ir, pues vamos a vernos con Anita. Y que por cierto, miren lo que le llevó a Anita. Que esto se los mandó mi mamá, estas servilletas. Pero como ya tenemos que no nos miramos, hasta ahorita se las voy a dar. Miren, dos servilletitas bien bonitas ya de Guerrero. Y estas se las manda mi mamá para Anita. Ah, y aquí llevo los tenis. Como vamos a ir al mall, de una vez aprovechar, pues voy a llevar esto a cambiar los tenis a otra medida. También eso, chicas. Ojalá. Tengan los tenis ahí, mi medida en la tienda. Si la tienda tiene mi medida, pues qué bueno, ¿eh? Fregón, porque de ahí me los voy a traer. Y sin caso de que no tengan ellos mi medida, me los van a encargar y ya después me los van a enviar. Y así es. Bueno, pues así me
Me puse un poco de maquillaje. Ahora me puse blanco aquí. No sé cómo se me ve, pero como que no se ve tan mal. Dos que tres. Y pues así. Ya es hora. Ok, nos vamos a apurar. No se me olvida nada. Aquí llevo esta bolsa. Llevo esta bolsa. Ay. Mi celular. Mi cartera. Creo que ya es todo. Y acá tenemos un medio regadero. Mira, aquí está la cajita del perfume de Juanita. Aquí está la cajita. ¿No se ve? Ay, sí. Este es, mira. Bien, huele bien rico. Bueno, voy a cambiar la pila a mi cámara porque ya me está avisando. Y qué bueno, para cambiárselo y no me deje a medias. Y así es, familia. Pasen bonito día de hoy. Feliz miércoles. Me encantó cómo voy. No me había vestido así, con esta camisa así y esta blusita. Me encanta cómo voy, chicas. Chicas. Ay. Bueno, ahora sí. Aquí en la clínica para mí, porque voy a checarme algo. Voy a hacerme un chequeo con la doctora. Ah, ¿lo apagué? Yo pensaba que estaba apagado el carro. Y pues vamos a aprovechar ahorita que andamos por acá. Voy también a lo de los ojos para hacer la cita, porque pues todo es con cita, familia. Y ya de ahí pues quedamos de vernos con Anita a las 11. Yo creo que va a ser un poquito más temprano. Ahorita le voy a mandar a decir que ya terminé con lo que estaba haciendo. Bueno, primero fuimos al mandado y ya vine aquí. Y de aquí a hacer la otra cita de los ojos. También me voy a hacer para mí, para checarme también la vista. Y ya de ahí, enfrente también. Ahí mismo tengo que hacer otra cosa. Así que ahorita puro vaya y para acá. Bueno, ahora sí, vamos a lo de la... Nada más que está para aquel lado. Uy, otra vez a manejar para allá. Ahora sí. A manejar, chicas. Miren, cómo está el solecito, ya salió el solecito. Yo pensé que iba a estar nubladito y lloviendo, porque creo que el día de hoy hay lluvia, pero siempre creo que no va a llover. Está el Fiesta, miren. El Fiesta... Voy a estacionarme de este lado porque pues no hay de enfrente. Eso dice salud de mujeres. Uh-huh. Está una clínica ahí. Ok. Allá está la otra, la clínica que vamos allá. Esther Street, T-Mobile, Pharmacy, GameStop, Stop. Ay, ¿miras de lejos? Sí, encima, mira. ¿Qué creen? Brenda salió estrenando. Contactos de aumento. ¿Miras bien, verdad? Sí. Pues, ¿qué creen? La atendieron ahorita porque no tenían gente. Eso es lo bueno. Lo bueno que ya salió ya con contactos. Pero ahora agarró contactos, pero también lentes. Vamos a venir cuando el jueves, ¿va? De la otra semana. Así que matamos varios pájaros de un solo tiro. ¿Tú lo dices el 8? ¿El 8 que es jueves? Ajá. Iba a decir, apenas van a ser las 11, así que vamos a alcanzar a la mera hora con Anita a vernos. Vamos a ir al mall, ahí quedamos de vernos. Mira este color limón. No, limón, es color verde. Verde, muy claro. Ok, ya salimos, chicas. Ahora sí nos vamos con Anita. Quedamos de vernos a las 11 y media, apenas son las 11. Híjole, ¿cuántos lugares pasamos? No puedo creerlo.
Lo bueno que ya te hicieron eso de las... No, pues yo ya estoy contenta. El chequeo de tus ojos, porque los lentes ya no le servían. No le servían y le este... Ya, pues estaban todos quebrados. No, pues ya estaban todos pelados de ahí donde... Del, donde ves, pues, ¿no? Del cristal. Ella ya va a decir que ya apenas voy para allá para que ella también vaya. Nos lleguemos juntas a la vez. Pues, ¿a dónde vamos a ir al...? ¿Al mall? Vamos al mall de aquí y de ahí nos vamos a ir al mall de... ¿Por eso no? ¿El mes que íbamos a ir? Sí, pues. Y de ahí nos vamos a ir al mall de North Park. Ahí están la... Donde venden las bolsas y eso. Espero tenga suerte y que tengan ahí mi medida y no tenga que esperar. Ya, vámonos, chicas. Híjole, quería pasar ahí también, todavía tengo que pasar a un notario. ¿Los exámenes de embarazo? Uh-huh. Gratis. Clínica de mujeres es ahí. Este, a Brenda le digo que no se le ven los contactos. Es que son claros. Son claritos, así, no, como si no tuviera nada en los ojos. Y no se le ve. Y no, dice que miras bien, ¿verdad? Cuando me pongo algo cerca, se me hacen borrosos. Pero sí miras, ¿ah? No, sí miro bien. O voy a pasar por aquí. Ya estamos aquí esperando a Anita. Que le ganamos, que por cierto le ganamos. Que estamos en el mall. Ya viene, dice que ya va a llegar. Me vengo tomando este juguito porque no desayuné nada, mi Brenda. Así que yo creo que vamos a comer primero. Pues ahí tiene, sí. ¿Cómo se llama? ¿Chocolate? Allá en el mall, ¿dónde vamos a ir? Sí, tienen todo. Ah, igual como este, todo está arriba, toda la comedera está arriba. Pero hay restaurantes también. Yo no quiero como que algo así rápido, ¿va? Quiero algo como un restaurante. Ah, ya sé a dónde. Esa vez que... Ya tiene mucho. Una vez que fuimos, ahí está un restaurante. Es como para... También es desayuno, pero también venden como... Más o menos estaba buena la comida con un rico café. El café estaba riquísimo. A ver si se acuerda, Anita, cuál es el que... Porque ya tiene mucho. Ya tiene mucho que... Cuando fuimos... ¡Uy! Este siempre me hablan y no sé... Ya la otra vez contesté y estaba mudo. Y no contestan. Y no me dejan tampoco mensajes. Ya, si no te contestan, no, pues ya cuelgan. Ya llegó Anita. Ya llegó Anita, ya está. No dice nada. No, te digo que no dice nada. No, agarrar tu información, ¿eh? No, por eso no sé ni quién es, no contesta, nomás está así. Entonces ya no tengo que contestar las llamadas que no sé ni quiénes son. Bueno, ya llegó Anita, vamos a bajarnos. Ya lo te grabo. Ahí está. ¡Ah! ¡Sí lo grabé! ¡Sí lo grabé! Ya llegamos al mall y con Anita. Buenas tardes. Sí, ya. Buenas tardes. Después de tanto tiempo, ¿verdad? Sí, ya. Otra vez aquí juntas. Gracias a Dios. Pues venimos aquí al mall. Pues ya había dicho de esto, bueno, que voy a cambiarlos por una medida más grande. Y a ver qué, si los tienen. Que ojalá los tuvieran, ¿verdad? Pero a ver qué pasa. Si no, ni modo, me los van a tener que pedir para después mandármelos. Y estamos aquí va Brendita. Y vamos a comer primero. Primero vamos a comer antes de esto. Sí, vamos a comer. Porque ya tenemos hambre. Para que no se desvaye ninguno. Sí. Ni Brendita. Después vamos a andar de mal humor. Ni Mari. Nádele. Ay, no se mira, se ve oscuro. Espéreme.
Ahora sí, ya nos vamos, ya salimos. Pero no les grabé nada porque había mucha gente. Nos van a regañar. Nada más este local, lo que fuimos, comimos. Ah, ¿está para acá, verdad? Sí. Yo por venir platicando la llevo para otro lado. Todavía la llevo para que siga caminando. Caminando. Bueno, caminamos. Ay, no, sí, ahí puro caminar. Puro caminar. Y pues aquí vienen las compras, miren. Una compra, allá otra compra, allá está. ¿Y tú también una compra? ¿Yo? Nada más la comida que me sobró. Nada más la comida que me sobró, no se crean. Ahí sí, sí va, bueno, una mía. Una, ¿qué una, te, algo oh, que sí se me atravesó, ¿verdad? Sí. Pues ni modo. ¿Qué se te atravesó? Es que fue por culpa de Anita que dijo, ay, vamos a pasar ahí. Sí, ¿verdad? A ver unos zapatos. Digo, ay, Anita, no me lleves, Anita. Y sí me llevó. Ay, no. Pero ya, ya nos vamos. Oh, deja su bolsa ahí, ¿verdad? Sí. Déjala acá, mi bolsa la meto aquí. Déjala acá. Pero como ustedes quieran, ¿qué quieren? Bueno, esa me la llevo acá. Es la comida. Ay, está caliente. Parece que no, pero sí. Pero ya nos vamos porque ya es tarde. Ah. ¿Sí está abierto? Oh. Ah, no. Oh, ¿qué? Ay, siento que no se ve, pero está nublado. El sol medio que se mete y se así. Así que no le grabé nada, familia, porque pues había algo de gente. Y pues ahí es un poquito delicado para andar grabando. A ver, voy a poner la comida aquí. Ah, Anita. Le voy a enseñar. Las servilletas que le mandó mi mamá. Ajá. Para que empiece a enfriar el car. Oh my God, se me atoró el anillo. El anillo de compromiso se atoró. Sí. A ver. Dale, va para la música. Dale, va. Sí. Ay, la música. A ver. Mire, estas son unas servilletas que me mandó la señora Rosa. ¿Mi mamá? ¿Mm? Sí, están bien bonitas. Esta. Esa me encanta. A ver. Lo naranjita, mire. ¿Está bien padre? Bastante. ¡Oh, sí! Pero, señora Rosa, muchísimas gracias. Gracias por las servilletas que están bien bonitas. Gracias. Sí, me dijo mi mamá. ¿Ya le quise las servilletas a Anita? Le digo, ay, ma, no la he visto. Pues no nos hemos visto. Le digo, señora, a ver en estos días. Y digo, no, pues ahora sí, que no se me olvide. Sí. Y ya. Pero están bien bonitas. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya nos vamos ahora sí, chicas bellas. Que ya ven que el tiempo se siente rápido. Sí, son ya las 3. Ya van a ser las 3. Ay, no, qué rápido se va. Pero hoy en día siento que hice mucho. Siento que hice muchas cosas. Sí. Sí. Pero pues, bueno, ahora sí, ya ni modo. Cada quien a su casita a descansar. Ya la pasamos bonito, platicamos, comimos una rica comida que por cierto estaba la pasta bien rica. Atena, no, ¿no te comiste el sándwich, Ana? No, nada más la. Nada más la. ¿Cómo se llama? La sopa de papa. La sopita de papa. Ok. Sí. Ok, vámonos pues. Vámonos, que como que quiere medio llover. Se ve raro el cielo. Se ve este nublado. Nubladito, ¿verdad? Como que se quiere venir llover, quiere venir la agüita. Según que hoy había pronósticos de lluvia, pero no llegó. Mira el tráfico de aquel lado. Ay, sí. No, hombre, ahorita va a ser la mera hora del tráfico. Oh, sí. Te va a tocar el tráfico. Ni me acordaba. Voy a ir por el 20 porque el centro está peor. Ahí sí. Sí. Está todo parado. Me voy por el 20. Más vuelta, pero bueno, ni modo. Oh. Y ahora sí. Miren cómo está. Sí, desde ahí ya se ve que ya hay tráfico. ¿Le vas a dar por las mismas calles, verdad? Sí, va. Uy, qué calor, Dios mío. Mira, esto está colorada. Mira, está colorada. Ya se va Anita. Y ya nos vamos también. Estamos aquí en el estacionamiento. Todavía estamos aquí en Dallas, ¿eh? Nada más que ahorita se quiere quitar los contactos, pero no puede. Necesita la cosita esa que agarra, se agarra. No. No, pues. Yo estuve por mucho tiempo. ¿A poco no lo puedes hacer así? Así, quitarte, ¿no? Pues que te los quitamos con los dedos allá, nosotros. Es que te da miedo. Te da miedo, mira, te da miedo. Es que dice que la están, te están como ardiendo los ojos, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que están muy pesados para ti. Yo como me lo pellizco y tengo uña. Es que eso se los dieron por mientras, ¿verdad? ¿Son por mientras? Sí, es por una semana. No es como tu medida, va. Y los de su medida de ella van a estar hasta el.
¿Cuánto tienes la cita el jueves? El viernes, te digo el miércoles de la otra semana. La cita la tienes el miércoles de la otra semana. O el jueves, no me acuerdo. ¿Cómo que es el? Miércoles, el tuyo. Porque yo tengo la cita el de la... El 8 es jueves. Oh, entonces el tuyo es el jueves y el mío es el miércoles. La cita de la clínica la tengo el miércoles de la otra semana, para la otra semana. Es que tengo una infección aquí, chicas. Tengo como algo aquí que me duele. Todas las mañanas como que se me inflama. Y ya tengo tiempecito con esto y nomás estoy decidiosa. Y no me he hecho, no me había hecho la cita para el doctor para que me checara. Y ya y pues de una vez aproveché. Digo, no, ya voy a hacer la cita porque este dolorcito aquí lo traigo. En las mañanas se me inflama esto aquí. Y aquí también, pero casi nada aquí de este lado, pero más de este lado. Y así que pues hice la cita ya de la con el doctor hasta el miércoles. Hasta el miércoles me la dieron a las 10. Así que voy a volver a regresar para la otra semana y luego el jueves con ella. De los lentes y los contactos que le van a también a dar para que son su medida. Y bueno, hicimos muchas cositas el día de hoy. Así que este viaje fue de mucho provecho. Aparte que me miré con mi amiguita Anita, que ya teníamos tiempo que nos mirábamos. Y pues fui a cambiar mis zapatos. Me los van a mandar. Me los van a mandar a la casa porque no tenía la medida ahí en la tienda. Así que me van a mandar la medida. Pero ya a mi casa. Como unos 5 días creo me llegan allá los zapatos. Y bueno, pues ya nos vamos. Ahora sí, a volar la greña. Que ahorita el tráfico, Dios mío, que no sé ni para qué lado darle. Me voy a dar por aquel lado, por donde, no del centro, porque ahorita el centro está llenísimo de tráfico. Me voy por el 20. ¿Qué vas a agarrar? Ah, la bolsa. Brenda agarró una bolsita en la tienda. ¿Cómo se llama esa tienda? ¿Dónde? Steve Mari. ¿Steve Mari? ¿Maru? ¿Mari? ¿Ah? A ver. Brenda. Ay, Dios mío. A ver. Agarró una bolsita de esta marca. Mira. Está bonita. ¿No que no? No, es que a ti te gustan chiquitas, a mí no me gustan chiquitas. A mí me gustan grandes. Bueno, son chiquitas. Ahí no me cabe nada más que la... Ah. Es que, ay, ya la tienes toda, ya hasta toda, ¿qué? Ya la tienes toda, ¿cómo se dice? Más, acabada. De tanto ¿ah? Que, está más acabadita de tanto que la usas. Sí, se ve ya. Ahí que... Entonces voy a comprar otra. Ya tiene bien acabadita ya tanto que la usa. A ella sí le gustan. Las bolsitas así le gustan chiquititas y no cabe nada. Pues también me gusta ver eso. Me gusta cargarlo. ¿Ah, sí? Ay, no. Está bonita. Mira. Y pues pasamos a esa tienda y ahí venden zapatos, bolsas, tenis. Anita se agarró una bolsa así similar a esa, pero roja. Un color rojo bien bonita de esa, como le dicen, esas brillositas que son de charol. Charol así, algo así le dicen. Son brillosas esas. Pero es una roja bien bonita que se agarró mi amiguita. Hermosa. Y pues, bueno, ya nos vamos porque mucha plática. Y a ver, son las 3:30. Mi hermana ya recogió a Juanito. Y pues sí, a ver cómo nos va ahorita en el camino con este tráfico, chicas. Ahí está, ahora sí ya calentó el sol, miren. Ahora sí ya calentó el solecito. Y acá está, ay, se perdió la cámara. Acá está el mall. Aquí es en la entrada del dealer, donde siempre me gustaba entrar. Este mall mucho venía en este mall de Mesquite. Bueno, ahora sí, ya. Mucho bla bla. Buenas noches, familia. Después de un buen rato, no quiero gritar. Brenda se quedó bien dormida ahí. Mire. Brenda está bien dormida. Yo me dormí un ratito. No dormí mucho. Y ahorita ya son como las 8. ¿Qué hora es? Son como las 8. 8:20, chicas. Ay, no puede ser. Llegamos súper tarde. Súper tarde. Ahora llegamos aquí como a las 5 o antes de las 5. 4:30 más o menos. Por ahí ya ni me acuerdo muy bien. Pero más o menos esa hora. Así que todo el día por allá. Ay, pero hicimos muchas cosas. Lo que hicieron mandado ya de ahí. Brenda la llevé a lo de el chequeo de la vista.
Y lo bueno que pues sí le la atendieron, le digo, pues de una vez. Y este, y yo también fui fui a la escuela de Brenda, que antes iba, bueno, que hace unos años pues ella fue ahí. Y de ahí me pasé a la clínica, porque está la clínica ahí luego, luego pegada casi a la escuela. Y hice una cita para mí, porque como es, no sé si les platiqué hace rato, creo que sí les dije, que me duele aquí y siento que se me inflama algo y me duele hasta el oído. Y ya tengo tiempecito esto, y pues dejada, chicas, dejada como siempre. Y digo, no, ya me voy a hacer una cita de una vez, que estaba la clínica ahí, y me voy a que me hagan una cita y para que me chequen, porque ya tengo tiempo con esto de que se me inflama algo aquí y me duele, y nada más en las mañanas. Nada más en las mañanas. Y este, y sí, me la dieron para el miércoles, creo que para el miércoles de la otra semana. Y pues de allí, hoy no, hicimos muchas cositas, muchos huilos, nos miramos con Anita, nos fuimos al mall, híjole, se nos fue el día tan rápido. Y pues ya de aquí que llegáramos, no agarramos casi tráfico de regreso, porque como que no, este, no era, creo, la hora todavía del tráfico, pero como le di por otro lado, no le di por el centro. Uy, se prendió el aire. No quería que aprendiera porque no quiero que me esté haciendo ruido. Despertando, Bel Rosita. Voy a apagar el aire un rato. Ahí está. Ya apagué el aire. Y este, y sí, familia hermosa, pues ya tenemos un buen rato ya aquí. Hasta un sueño medio me descansé, hasta un sueñito agarré. Y miren lo que estaba aquí mirando. Estaba buscando unos papelitos y estaba mirando fotos desde hace mucho tiempo. Solamente fotos y recuerdos quedan. Miren, aquí estaba Brendita chiquita con Juan, con Juanito, con William. Brenda y William, miren cómo estaban de chiquito. Ya tenía años esta foto. Ay, miren. Uy, no se ve. Ahí está. Miren nada más cómo estaban de chiquitos ellos. Uf, ya tiene muchos años esto. Aquí está William conmigo. Miren, aquí me veo bien joven. No sé cuántos años tenía. Yo creo como unos veintitantos por ahí. Miren. ¿Cuántos años tiene esta? No dice aquí. 2012. Es del 2012 esta. La foto, chicas. Miren nada más cómo me veo ahí. Me veo bien flaca. Estaba bien joven ahí. Y acá está mi mamá. Mi mamá cuando estaba muchos años. Hace muchos años que estuvo ella aquí. Es esta foto. ¿Desde qué año es? Aquí tiene, creo. Desde el 2007. El 2007 es esta foto, miren. Cuando mi mamá estuvo mucho tiempo aquí. Y ella siempre en la cocina, miren. Siempre en la cocina mi mamá. Y este, y aquí tengo esta foto de Juanito, de William. Cuando estaba en la escuela. Aquí creo que iba en primero o en segundo, miren. Y esta foto es cuando me casoreé. Aquí tenía 17 años. Miren. Vestida de novia. Así que, pues, cuando me vine la primera vez para acá, me casé con el papá de los muchachos. Y ya, pues, ya hace mucho tiempo. Nomás quedan fotos y recuerdos. Nada más. Miren. Fotos y recuerdos. Tengo más fotos, pero ah, a ver, esta. Oh, esta es de la Zumba. Miren, tengo una con la maestra de la Zumba. A ver qué más. Déjenme ver que no saque una prohibida. Es más, tengo hasta otras fotos que de un novio. Y esta ya no se las muestro. Esta ya no se las muestro. Tengo hasta fotos de un novio también. Creo que las tengo aquí en este. No en este, está en otro. Y sí, nada más quedan los recuerdos. Miren nomás, qué bonito.
Me gusta cómo me veo ahí. Yo creo que ahí tengo como unos, ¿qué? ¿Unos 27? Ay, no sé. Estas fotos son del pasaporte, creo que me... Cuando saqué el pasaporte, miren qué bonita se mira, qué bien clarita. Nada más que como que está muy blanca la foto. ¡Uy, está lloviendo! ¡Está lloviendo! Se escucha que está lloviendo. No mucho, pero se ve que está... Hace rato también, hace rato sí llovió, pero no, una pasadita nada más. Media y fuerte. Y sí, familia, me puse esta short. Ya estoy lista para ir al gym ya mañana. Miren, ya no me levanto y se acabó. Y sí, familia hermosa, pues estaba buscando unos papeles que ya los encontré. Aquí están. Y ya estaba viendo las fotos. Digo, ay, voy a mostrarles unas fotitos aquí a ustedes de recuerdo. De hace muchos años. Años y años. Y sí. Ahora voy a guardar esto. Y aquí pues estaba vestida de novia. Tal vez algunas no lo saben, pero yo me casé cuando me vine la primera vez aquí a Estados Unidos. Yo me casoré. Y pues ya. Son recuerdos que... ¡Mira! ¡Hay un perrito! Esa es una foto de allá del rancho, allá con mi mamá. Pero no me acuerdo si ella se tenía hasta este perrito. Porque aquí está la foto. Se parece a la de Echi. ¡Ay! ¡Se parece a la de Echi! ¡Echi! Brenda está zombie. Ahorita me voy a poner a limpiar. Para dejar limpio. Oh, Brenda, yo encontré esto. Son tus calificaciones de la primaria. Y sí, esta es comida de Brenda. Y la bolsita que se agarró Brendita en esa tienda, mire. Así le gustan las bolsas a ella. Aquí no me cabe nada a mí, nomás el celular. Está bonita. Bonita la bolsita. Muy bonita. Y miren ese regalito que tengo ahí. A que no saben quién me lo regaló. ¿Quién me lo regaló? Anita me regaló este regalito. Me dio este regalito. ¿Qué creen? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo, bueno, ya lo vi. Ya lo vi. Ya sé qué es. Se los voy a mostrar. Miren. Me gusta la bolsita. Es de esta marca. El regalito. Está bien bonita la bolsita. Vamos a destaparlo. Bueno, yo ya lo miré. Pero se los voy a mostrar a ustedes. Miren. Miren nomás. ¿Qué tenemos aquí? Una bolsita muy bonita. Miren, hasta tiene la... Esto de aquí, de la marca. Uy, se mira. Ahí está. Les voy a mostrar. Lo que me dio mi hermosa amiguita. Mira, nada más. Qué hermosura de aretes. Miren nomás, chicas. Qué belleza. Los aretitos, miren. Están bien bonitos. Muy bonitos los aretitos. Muy bonitos los aretitos. Estos son los que me los regaló Anita. Me encantaron. Me encantaron. Y sí que la pasamos de lo lindo. Platicamos mucho. Ya tenía que no nos juntábamos. Ya tenemos que no nos juntamos. Yo creo que de ya ves cuántos meses ya. Tan rápido que se va el tiempo. Y miren, a ver cómo se ve. ¡Qué belleza! Se viene a ver bonito. Muy padres, miren, chicas. Muy bonitos. Y también, miren, me puse las uñas ayer en la noche. En la noche me puse ayer las uñas. Porque no tenía uñas en mis manos. Y se me miraba, ay, no, mejor me voy a poner unas uñas que tenía ahí. Y ya. Tan bonitas me gustaron. Hasta Anita dijo que está bien bonitas tus uñas. Le digo, sí, son pegadas, son pegaditas. Y estas me duran hasta unas... Dependiendo, yo creo, una semana o más de una semana. Miren. Bueno, y ahora sí, familia hermosa, me despido de ustedes porque como quiera ahorita ya no voy a hacer más nada. Lo único que voy a hacer es dar una limpiadita aquí. Ya mañana Dios dirá, ¿mañana qué es? Jueves. Mañana es jueves. Ya mañana jueves, si Dios quiere, si Dios lo permite. A ver qué hacemos mañana. Y bueno, bendiciones. Yo creo que va a estar lloviendo toda la noche porque se escucha, ¿verdad? Está así lloviendo. No fuerte, pero está todavía está lloviendo. No, no creo que no voy a llegar. Oh, y así pues,
Ahora sí, bendiciones familia hermosa, cuídense mucho, espero que la hayan pasado bonito este día de hoy, miércoles, ya terminó el día, ya mañana será otro día, bendiciones para todos y feliz noche o a la hora que me esté viendo, no sé, de día, de tarde, mediodía, no sé, a la hora que sea, bendiciones para todos y muchísimas gracias por todo, todo su lindo apoyo y a ver mañana qué hacemos, a ver, ah no, pues mañana me voy al gym a sudar la gota gorda, si Dios quiere. Hasta pronto, bye Lorena. Bye.